Zoom, por Facebook, acérquenos ahí al teléfono para que ellos tomen, se concentren, vean todo lo que va a pasar en este servicio. Amén. Va a pasar a nuestra hermana y Dios les bendiga acá con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y qué buen tocante, ¿verdad?, con el que comenzamos a alabar al Señor. Amén, aleluya. Y Dios les bendiga a todos los niños. Pueden tomar su asiento por unos segundos. Dios les bendiga a los hermanos que nos están mirando, ¿verdad?, que están ahí conectados con nosotros en espíritu. Hoy es un servicio, ¿verdad?, que donde está pensado, ¿verdad?, para ministrarse a los niños. Y Dios bendiga a nuestros hermanos, a que han traído a sus hijos, a los que están aquí y a aquellos que nos acompañan, ¿verdad?, a través también de la pantalla. Gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite estar aquí. Gracias por quien es bueno. Dios te bendiga, niño. Y vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Y si gusta levantarse, ponerse de pie y allá en su casa también, ¿verdad?, acompañarnos y orar, ¿verdad?, todos juntos para que Dios prepare nuestro corazón. Dios prepare el corazón de todos los que estamos aquí escuchando y de lo que hemos de escuchar, que podamos recibir, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros y que también podamos darle lo que nosotros podemos darle al Señor, y aún más, que Dios nos dé la fuerza para cantarle con alegría, para adorarle con gozo, para recibir su palabra. Amén. Así que todos juntos, hermanos que están aquí, vamos a orar para que la voluntad de Dios sea hecha. Gracias, Padre celestial, altísimo. Gracias, bendito Dios. Bendice este servicio. Derrama tu gloria sobre cada hombre, sobre cada niño. Señor, los niños, de los niños es tu reino. Glorifícate, oh Jehová, en cada uno de ellos, Señor. Tú seas, Señor, con ellos, les guardes, les bendigas, Padre. Glorifícate, oh Señor, en cada uno de nosotros también, Padre. Derrama tu gloria, oh Señor, sobre nosotros. Tú seas, Señor, con nosotros y nos bendigas, Padre. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos, oh Jehová. Tú eres bueno y tú eres santo, Padre. Y a ti toda honra, gloria, poder, imperio y majestad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos, Dios altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Te lo pedimos. Amén. Y pueden decir todos los niños conmigo, amén. 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 Que así sea, ¿verdad? Que así sea la voluntad de Dios, sea hecha conforme hemos orado. Y vamos a ponernos así de pie, ¿verdad? Como es un servicio de niños y los niños son más hoy en día con toda la tecnología, ¿verdad? Te vamos a traer nuestro versículo y si nos puede ir preparando nuestro hermano. Vamos a aprendernos este versículo, a lo mejor ya lo han escuchado, ¿verdad? Pero es de una forma diferente, y así que creo que dice que tienen que hacer esto. A ver, ¿cuántos pueden hacer esto? Tomar los dedos. Ya no recuerdo si está así el video o está aplaudiendo. Pero tiene que llevar el ritmo, ¿ok? Vamos a aprender este versículo con el ritmo, ¿ok, niños? So, ahí nos va a dar la instrucción y después nosotros lo vamos a repetir. Así que ponga atención escuchando. Y luego lo vamos a repetir, y este es nuestro versículo en esta tarde. Y creo, ¿ya está listo? Ok. A ver, espero que se escuche. Ojalá se escuche el sonido. Y si no, mientras los adultos, ¿verdad?, si quieren ir buscando ahí para que también lo puedan ver, ¿verdad?, los hermanos adultos. Está en 1 Tesalonicenses 5 y es el versículo 18. Es. Okay. Hola, hoy vamos a tratar de memorizarnos 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Va a ser corrido. Primero escúchalo una vez y después dilo conmigo. ¿Estás listo? Comencemos. Estás siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. ¿Ahora todos juntos? Ahora dilo conmigo. Estás siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para nosotros
en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, de 16 a 18. Ok, vamos a hacerlo una vez más, ¿ok? Y ahora sí, todos ya lo escuchamos un poquito, los adultos creo que la mayoría lo sabe. Así que todos los niños más fuerte con su voz, ¿ok? Pueden bajarse la mascarilla un poquito para decir el versículo, ¿ok? Estás siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, de 16 a 18. ¿Se lo aprendieron? ¿Sí? A ver, dice, a ver, ¿quién me lo puede decir? Sin verlo. Ahí está bien. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Pueden tomar su asiento y espero que se acuerde y en su mente esté recordándolo. Estar siempre gozoso, orar, saber, entiendo lo que yo. Y ahorita vamos a dejarle tiempo a nuestras hermanas, ¿verdad? Marta e Isabel, ellas tienen un tiempo, así que pueden pasar acá enfrente y que Dios bendiga a estas niñas. Amen.
palabras de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Amén? Es bueno que lo repita para que se le quede aquí en su mente. Y así voy a dejar el tiempo a nuestra hermana, ¿verdad?, que nos va a dirigir estos cantos. Y vamos a cantar al Señor, como dice este versículo, estar siempre vosotros. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos músicos. Damos gracias a Dios por este día, por poder estar en este lugar, y creo que todos estamos contentos. ¿Cuántos niños están alegres en esta noche? ¿Están gozosos? Yo sé un motivo por qué pueden estar súper, muy, muy gozosos. Es que ya acabó las clases, ¿verdad? Estamos en vacaciones, y aunque hay algunos niños que tal vez tengan que estar yendo a la escuela, pero siempre, aunque hagamos otras actividades, cuando vimos tiempo de vacaciones, de verano, hicimos. O solo soy yo. También ustedes, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios en esta noche con estas alabanzas y vamos a comenzar con este canto que dice: yo tengo un amigo que me ama. ¿Tú tienes un amigo que te ama? Sí, tenemos un amigo que nos ama. Yo tengo un amigo que me ama. Thank you.
ansiedad que vamos a poder ser juntados en ese número, niños. Y lo vamos a estar cantando en español y después en inglés para ir a ver la letra. Thank you.
La gracia maravillosa de Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Tener su amor, tener la salvación y a Dios sea la gloria y la honra. Amén. Y vamos a leer no se olviden de nuestro versículo, ¿verdad? Que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya se lo aprendieron? No está muy grande, está cortito, está fácil de aprender. Y tú lo sigues repitiendo en tu mente, te lo vas a aprender, ¿verdad? Si escuchas cuando se hable y repites esas palabras, las vas a aprender. Así que vamos a ver un segundo video y vamos a... Está en inglés, ¿verdad? Para los niños y vamos a mirarlo, ¿ok? Do you have an attitude of gratitude? What on earth is that? An attitude is a way of thinking or feeling about something. We can have a good attitude or a bad attitude. The cool thing is that we are in charge of our attitude. We can choose to have a positive attitude. When we find things to be grateful for and always look for the good, we have an attitude of gratitude. There are so many things to be grateful for. The air we breathe, a sunny day, a favorite friend. Sometimes we forget all of the great things in our lives. Sometimes it's hard to have a good attitude, to be grateful. It can be really hard to see the good when everything seems to be going wrong. Like when it's rainy and you don't see a bit of a bright sun anywhere. But there is always something to be grateful for. When it rains, we can be thankful for the rain helping the grass and plants grow, or getting to splash in the puddles. When we make mistakes, we can be grateful for the opportunity to learn something new and to have the courage to try again. Remember, we can't always choose what happens to us, but we can always choose how we respond. We can always respond in a healthy, positive way. We can choose to look for the good in our lives and practice gratitude. Gratitude makes life fuller, brighter, and better. It turns whatever we have into enough and more. It turns a meal into a feast. When you have an attitude of gratitude, you think positively. When you think in this way, it will change the way you feel. Positive, grateful thinking makes you feel good and happy. Remember, you get to choose your thoughts. Isn't it amazing that you can choose what you think and how you feel? The more you think good thoughts, the easier it is to do. We have to work out our gratitude muscle and make it bigger and stronger. So what do you say? Are you ready to have an attitude of gratitude? What are you thankful for? Starting today, let's be grateful, thinking good thoughts and feeling happy. Hola, hoy vamos a... ¿Cuántos ya están listos para y están teniendo una actitud de agradecimiento? De agradecido, ¿amén? Les decía, ¿verdad? Los niños, lo puse en inglés, bueno, estaba en inglés, lo bueno que encontré, ¿verdad? Porque es algo, ¿verdad?, que podemos decidir, amén, tomar esa actitud de estar agradecidos. Y vamos a ver un poco, ¿verdad?, de lo que es acerca de estos versículos que estamos leyendo, ¿verdad?, que estamos escuchando. Y vamos a hacer una oración corta, niños, hermanos y los que están ahí en casa. Simplemente, ¿verdad?, vamos a pedir a Dios que nos dé el entendimiento de su palabra, la sabiduría, ¿verdad? Y que nos use, que él hable en nuestro corazón y que podamos recibir esa palabra aquí en nuestro corazón y que pueda hacer algo en nosotros, nos pueda ayudar para en nuestro vivir, amén. Así que vamos a hacer una oración, todos los hermanos adultos y los niños, repitan conmigo, a ver, pónganse de pie y vamos a, los niños repitan lo que yo voy a orar, ¿ok? Si ustedes gustan. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des la sabiduría y entendimiento de tu palabra. Ayúdanos para que tu palabra cambie nuestra vida y nos ayude a hacer tu voluntad y agradarte. En el nombre de Jesús, recibe gloria y honra. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y una vez más, ¿verdad?, le voy a estar leyendo el versículo. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo creo que ya algunos se la deben aprendido, ¿verdad?, de los adultos, porque está fácil. Y más si lo repetimos, nos lo vamos a aprender.
Bueno, niños, no sé lo que ustedes sepan y espero que entiendan, pero voy a ser corta, voy a ser breve. La palabra gozo, ¿verdad? La palabra gozo es igual, ¿verdad? Lo que le llaman en inglés joy, pero la palabra gozo es una emoción inmensa, una alegría intensa, un sentimiento profundo. O sea, no es nada más como que estás alegre por un momento, sino va algo más profundo, es algo más intenso, más grande, es lo que significa la palabra gozo, ¿verdad? Y en Nehemías 8:10 vemos que dice la palabra de Dios que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, ¿verdad? Es nuestro, nosotros para sentirnos fuertes espiritualmente, ¿de dónde proviene nuestra fuerza? Del gozo del Señor. Y dice, el gozo no depende de lo externo. O sea, nosotros no vamos a estar gozosos, alegres, por lo que vemos afuera. Como ahorita usted se siente alegre, se siente contento, gozoso, por lo que tiene, o por la situación, tal vez ahorita nos podemos sentir, me siento un poco triste, un poco aburrido, no me siento alegre, por cualquier cosa, porque me duele algo, porque no vino mi hermano, porque no me gusta cantar, o porque... No, eso puede ser la alegría pasajera, pero el gozo no depende de cómo la situación que esté pasando alrededor de ti. Por ejemplo, si estás en una enfermedad, tú puedes tener gozo, porque el gozo del Señor no depende de lo que está a tu alrededor, de las circunstancias, sino depende de lo más profundo. Es algo que ahorita vamos a estar explicando, ¿verdad? O sea, que es algo más profundo, algo un poco diferente. No es lo mismo gozo, ¿verdad?, que alegría. El gozo es más... más fuerte. Dice, el gozo, ¿verdad?, que proviene y que debemos tener nosotros es de saber que creemos en Jesucristo y confiamos en Dios, porque, como le decía, ese gozo que nosotros si ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, si creemos en Él, que Él nos va a ayudar, vamos a tener esa paz, esa tranquilidad, aunque estemos pasando por una circunstancia muy difícil, pero Él nos va a ayudar. ¿Verdad? Y el versículo de abajo dice, y esto es acerca de donde dice, estad siempre, siempre gozosos. Fíjense, la palabra de Dios a los niños nos dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? Es un consejo que nos da el apóstol Pablo, dice, estad siempre, siempre hay que estar gozosos. Y luego dice abajo, orad sin cesar. ¿Y qué es orar? Está buscando en el diccionario y dice, dirigirse mentalmente o de palabra. A una persona, a una divinidad, para hacer una súplica, ¿verdad? Eso es lo que nos dice un diccionario. Y un diccionario bíblico dice, es hablar o llamar, levantar el corazón a Dios para adorarlo, alabarlo, darle gracias y pedirle. Y fíjense lo que decía la primera definición, dice, dirigirse mentalmente o de palabra. Y esto es algo que me llamaba la atención, porque dice aquí la palabra orar sin cesar. Y no es que siempre vamos a estar orando cuando estamos en el trabajo, así, porque unos acostumbran a orar hincados, ¿verdad? Hay otros que acostumbran a orar, pueden orar tal vez parados, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Pero regularmente la gente ora hincada, ¿no? Y dice, orar sin cesar. Pero tal vez podríamos pensar, pero va a ser imposible estar orando. Si estoy haciendo ejercicio, ¿cómo me voy a poner a orar? Si estoy trabajando, ¿cómo me voy a poner a orar? Si la palabra de Dios nos dice orar sin cesar, y cesar es no parar. Si ya dejamos de orar, quiere decir que paramos, que ya cesamos, ¿verdad? Pero fíjense, aquí la definición esa que decía orar con la palabra o mentalmente. Y tiene razón, ¿no?, la definición, porque si nos dice la palabra orar sin cesar, significa que si estamos en el trabajo, estamos en el doctor, estamos donde estemos, nosotros con la mente podemos, o aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos estarle hablando a Dios. Tal vez estamos nuestras manos ocupadas, no podemos hincarnos, pero en la mente podemos estar hablando al Señor, Señor, ayúdame, voy a tener un examen. Y tal vez no podemos hablar porque estamos en el examen, pero en la mente podemos decirle, dame sabiduría, ayúdame en esta respuesta, por favor, Señor. Eso es orar, estar en comunicación con Dios, ¿verdad? Y así que esto es lo que Dios nos dice, no todo el tiempo va a ser con nuestra palabra, pero nuestra mente y nuestro corazón estar en esa comunión con Dios, ¿amén? Y orar sin cesar significa, ¿verdad?, sin descanso, sin desmayar, estar en comunión con Dios todo el tiempo. Y usamos nuestra mente.
nuestra voz para tener esa relación entre Dios y nosotros. Y dice, dad gracias, el otro versículo, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y algo curioso, ¿verdad? Nosotros regularmente, niños o hermanos adultos, siempre se nos ha inculcado, se nos ha dicho, ¿verdad? Que nosotros debemos de dar gracias. Cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos da algo, que nos dicen nuestros papás, ¿cómo se dice? O dar gracias. O qué tienes que decir al hermano, o al amigo, o al maestro. Y ya los niños van y dicen, oh, thank you, oh, gracias, ¿verdad? Y se nos inculca esta virtud desde pequeños, se nos dice. Pero aquí la palabra nos dice, debemos de dar gracias en todo. Y muchas veces lo confundimos, ¿verdad? No es que vamos a dar gracias por todo, sino la palabra dice dar gracias en todo. Y acuérdense que le estaba hablando al principio que el gozo no depende de lo que estemos pasando. Entonces, si damos gracias en todo, aunque estemos enfermos, aunque estemos pasando una circunstancia difícil, debemos de dar gracias no por la circunstancia, sino en todo tiempo. Y ahorita vamos a mirar, ¿verdad? Dice, y ya que se acabó, ¿verdad? No traigo mucho porque ya traje unas cosas para los niños para que lo entiendan. Dice, cuando damos gracias en todo tiempo, no importa la circunstancia, podemos ver el lado bueno por la cual pasan las cosas. Y es eso, mirar el lado bueno por qué está pasando esta circunstancia, ¿verdad? Acuérdense que decía, tener una actitud de gratitud, ¿verdad? Tú decides cómo estar en esa situación. Te puede pasar una cosa muy fea, pero tú decides si estar agradecido por lo que está pasando, porque te puede ayudar esa circunstancia después, o decides o estar molesto y llevártela negativamente. Entonces, tú y yo decidimos, ¿amén? Si pasa algo bueno en nuestra vida, debemos de dar gracias a Dios y examinar por lo que estamos pasando. ¿Por qué es que estamos pasando por esa circunstancia? ¿Verdad? ¿Para qué? Dios nos permite pasar por esas circunstancias con un propósito para nuestra vida, para que nos ayuden y también podamos ayudar a los demás. Por ejemplo, en esto que pasó, ¿verdad? De lo que fue todo este año pasado acerca de la pandemia, fue una situación difícil para muchas personas, para muchos de nosotros. Fue algo que pasó en todo el mundo. Pero, ¿qué podemos sacar de esa situación? ¿Verdad? ¿Qué pudimos ver de esa situación? Pudimos ver que aprender a valorar el tiempo de familia, a valorar las cosas, a cuidar las cosas, aprender a cuidar las cosas, a ser más pacientes los unos con los otros, ¿verdad? Los papás con los hijos o con la esposa, porque muchos de nosotros teníamos que estar ahí en la casa casi todos los días y regularmente el papá se va a trabajar, o la mamá, los hijos en la escuela, y casi estamos poco tiempo, ¿verdad?, ya cuando se junta toda la familia. Entonces, estar casi todo el día ahí encerrados con toda la familia a veces era estresante. Y muchos aprendimos a tener paciencia los unos para con nosotros, aún con nuestra propia familia, a ser más pacientes. Y eso es algo bueno que pudimos recibir de una situación negativa, ¿ven? Y es en eso el Señor nos manda ahí, a estar agradecidos en todo tiempo o a dar gracias en todo tiempo, ¿verdad? A ser tolerantes, aprender la tolerancia en esas circunstancias negativas, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ver y dar gracias a Dios, porque a través de esta situación puedo tolerar más. A través de la situación que pasemos, pudimos, ¿verdad? Muchas personas, hablando de esto que pasó, sacar nuestras habilidades. Muchas veces esas situaciones que pasan a tu vida te va a ayudar a sacar lo mejor de ti, a descubrir una habilidad que no sabías que tenías, que no sabías que eras bueno para esto o que podías hacer esto. Y esa circunstancia negativa o esa circunstancia que pasa en tu vida, si tú aprendes a estudiar esa situación y a decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo aquí? ¿O por qué me pasó esto? No me gusta, me está lastimando, ¿cuál es una situación que no quisiera pasar aquí? Pero gracias a esto pude aprender otra cosa. Gracias a esto pude dejar, ¿verdad? A veces cuando se nos pierde un teléfono o cuando la internet se nos va en la casa, niños, y estamos jugando algo y de repente se nos descompuso la tableta,
Y Dios nos dice, dad gracias en todo. ¿Y cómo podemos dar gracias a Dios si se nos descompuso el teléfono? Y decir, ¿cómo vamos a dar gracias si se nos descompuso el teléfono? Tengo que arreglarlo. Pero no es de que se te haya descompuesto el teléfono que vas a dar gracias. Vas a dar gracias a Dios porque tal vez, gracias a que se te descompuso ese teléfono, tú puedes pasar ese tiempo con tu hermano, con tu hermana, salir a jugar, hacer un nuevo amigo, aprender algo nuevo. Y ese es el punto que yo quiero que nos llevemos. De toda circunstancia, aprende a sacar lo bueno y da gracias en todo tiempo. Y acoge esa actitud de agradecimiento, de gratitud. Siempre ser agradecidos por lo mucho que tengamos o por lo poco que tengamos. Ya casi estamos terminando. Ya fue todo lo que les traía. Y una última cosa, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esta es la voluntad del Señor. Dios quiere que nosotros hagamos eso. Y déjenme ver aquí, pongo donde puse acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo que se movió? O aquí está registrado. La voluntad, lo que significa la palabra voluntad en un diccionario, significa un deseo o una intención. Entonces, el deseo de Dios o la intención de Dios en este versículo es que nosotros estemos agradecidos, que nosotros demos gracias en todo, así dice la palabra de Dios. ¿Por qué dar gracias a Dios o por qué estar agradecido con el Señor? Por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su cuidado, por su sustento en todo tiempo, y porque Dios quiere, lo más importante es que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Como en esto que pasó atrás, ¿verdad? Esto de la pandemia, muchos, y la voluntad yo creo que de Dios era que en todo el mundo aprendiéramos a depender de Dios, que Él nos sana, que Él nos sustenta, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos va a ayudar y que Él va a estar con nosotros. Y muchas cosas más, ¿verdad? Vamos a ver un video, un último video. Y yo le voy a pedir, mientras usted es un canto, mientras usted escucha este canto, usted reflexione. ¿Por qué usted debe de estar agradecido? ¿Qué circunstancias han pasado a su vida que tal vez no les hemos dado el valor que Dios quiere que le demos en nuestra vida? Y usted en su mente, denle gracias a Dios por las circunstancias que ha pasado. Porque a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo, niños, estamos bien. Estás muy bien tú, tienes tu familia, tienes el amor, cosas que no las puedes pagar, pero que Dios en su misericordia nos las permite tener. La protección de Dios, la salud. No tenemos la mejor casa o la mansión, pero tenemos esas cosas que son muy valiosas y que debemos aprender que Dios nos permite, ¿verdad?, a pasar por esas circunstancias de nuestra vida, pero Él quiere que, no importa la situación, dependamos de Él y demos gracias a Dios en todo el tiempo. Después de esto, ¿verdad?, le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano pastor y así vamos a concluir después de este video el servicio de niños. Y espero que niños acuérdense de estar en una actitud agradecida. Sin cesar, dar gracias en todo, porque es
Gracias, Dios. Póngase de pie. Para replicar después de mi niño. Todos los días. ¿Okay? Cierren sus ojos. Yo no, ustedes. Pero repitan después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este servicio, por tu palabra y por tu amor que nos has dado. Te pedimos bendición para los que participamos, para los que están aquí, para tu iglesia, para todos los niños del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Les pedimos la bendición. Gracias por estar con nosotros. El domingo nos vemos, primero Dios, a las 2:30. Dios les bendiga.